El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación del señor Carlos Misilio. Él es director en Environmental Urban Consulting Carlos Misilio Associates. Tiene membresías internacionales en educación ambiental, concientización en remediación de manejo de residuos, miembro de organismos internacionales, consultor externo de universidades, congresista, consultor internacional. Es autor de artículos, proyectos, programas y legislaciones. Señor Carlos, bueno, esto lo hemos extraído de una reseña que usted incluye en la portada de su libro, del cual vamos a conversar el día de hoy. Y un poco nos gustaría, para que nuestra audiencia un poco empiece a uniformizar de lo que vamos a conversar, ¿a qué se refiere usted cuando habla de pensamiento único o binario? Bueno, mira, digamos de que esto es el resultado de distintas reflexiones que uno fue llevando a lo largo de los años, donde siempre seguimos patrones de conducta por la autoridad de aplicación, que es la que maneja los residuos, donde directamente, digamos, nos dicen qué es lo que debemos hacer. No aceptando con el consabido mal resultado de las acciones que ellos imparten, vemos que no hay alternativas, no hay estrategias, siempre estamos caminando en círculo vicioso. Eso nos lleva a pensar de que decir, bueno, es la única forma que hay para una solución ambiental en remediación. No. Donde uno plantea la otra opción, es donde realmente nos encontramos con esa pared de decir, no, es esto o no es nada. Entonces, de ahí es donde venimos a hacer la reflexión de decir, no, hay otra alternativa porque esto no le corresponde solamente a ingenieros, abogados, a biólogos, que normalmente siempre se ven como de que ellos son la única solución, y no, es una solución transversal. En esta solución transversal que usted hace mención, también involucra a los ciudadanos, ¿no? De atacar las problemáticas básicamente desde las fuentes, de tal forma de poder evitar las consecuencias o los problemas que actualmente sentimos, vivimos día a día, ¿no? Claro, o sea, yo lo que hago enfáticamente responsable, justamente a las comunidades, a las sociedades, donde realmente debemos repensar y replantearnos en qué ciudad queremos vivir, vivir en sociedad o vivir en sociedad. O sea, nosotros tenemos que modificar infinidad de acciones, pero infinidad de acciones, y dejar de echarle la culpa al otro, sino simplemente ponernos un espejo y ver de que nosotros tenemos que hacer el cambio para después recién empezar a reclamar. O sea, la posición más cómoda es no involucrarnos y echarle la responsabilidad al que tiene el manejo. Y no, no es así. O sea, el buen ejemplo empieza en casa. O sea, te doy un mínimo ejemplo. Si vos la basura no la tirás en el piso de tu casa, ¿por qué la estás tirando en la calle? O sea, son pequeñas acciones que hacen a que estamos naturalizando los malos hábitos. Entonces, primero tenemos que modificar nosotros nuestras acciones y después sí reclamar, reclamar enfáticamente porque nosotros somos parte de las soluciones y debemos hacerle reconocer a ellos de que sí o sí hay que trabajar sobre las causas, no sobre las consecuencias. El trabajar sobre las consecuencias se presta a mantener, te podría decir como negocios paralelos para que las soluciones tarden en realizarse. No nos olvidemos de que la licitación más importante de cualquier cantón es justamente la de residuos y aseo urbano. Y en sociedades donde sus modelos culturales, sus modelos mentales están cimentados en el tema de
Los otros, justo lo que hizo mención usted, de los otros tienen que solucionarme los problemas, el Estado, tal vez el sector privado, y tal vez el otro tema de ciudadanos en donde uno le reclama, le llama la atención de cosas como lo sencillo, ¿no? De tirar la basura en horarios en donde, por ejemplo, los carros recolectores no, no pasan, o tal vez tirar el papel al piso en plena calle o vía pública. ¿Cómo hacer esas transformaciones o esa reeducación de la sociedad? Y más o menos, ¿cuánto tiempo podría llevarse a cabo todo este proceso de reeducación? Mira, a nivel regional, el tema de la educación ambiental es una asignatura pendiente, la mires por donde la mires. No, para este tipo de planteos que vos me estás haciendo, vemos de que es lo más parecido al coronavirus. Nos pone a todos por igual. Acá no tiene nada que ver el tema de género, de idioma o de color de piel. Es un tema donde realmente no se termina de desarrollar porque volvemos a lo de siempre, o sea, se trabaja siempre sobre las consecuencias y no nos damos cuenta de que la primera es un tema cultural y que lo debemos manejar desde nuestros hogares. Primero tenemos que modificar nosotros nuestras acciones y después recién volverlo. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor lo que digo no es políticamente correcto, pero educar a una comunidad en todo este cambio de hábitos es un tema cultural y obviamente que eso lleva años. Y lo que lleva años normalmente no es algo de que le convenga a más de un político. No sé si soy claro, porque convienen los resultados en el corto plazo. Ahora, todos estos desarrollos o toda esta forma de pensar se tiene que aprender desde lo cognitivo, no desde la copia o desde el estímulo que puede llegar a durar nada más que poco tiempo. O sea, hay infinidad de ejemplos donde se le dan estímulos, lo hacen porque está ese estímulo y cuando no está más el estímulo, la basura vuelve al piso. ¿Me entendés? O sea, son infinidad de cosas que hay que modificar, patrones de conducta y más que nada el hecho de tener que hacerse cargo, hacerse responsable. Nosotros somos lo que permitimos y yo creo que gran parte del desafío es empezar, sentirnos a veces de que somos un grano de arena, pero muchos granos de arena van a ser una playa. O sea, te puedo dar un ejemplo. O sea, puede subir alguien a vender cualquier insumo arriba de un colectivo. Cualquiera sabe de que en muchos países de la región está prohibido vender adentro de un colectivo. Un colectivo público, digamos. Suben, venden y una vez que consumen la bebida la tiran por la ventanilla. En ese círculo o en ese circuito está el vendedor que subió, el chofer que lo vio, que lo permitió, vos que lo viste, él que lo tomó y cuando lo arrojó por la ventanilla estaba la mujer o el policía mirándolo. Tenemos seis actores. Yo te pregunto, ¿quién es el responsable de eso? Los agarro a todos. Me van a decir que era la ventanilla que estaba abierta. ¿Me explico? Nadie se hace cargo. Nadie se quiere hacer cargo. ¿Y de qué manera se puede hacer uno cargo? Con educación primero, fundamental. O sea, la educación, según muchísimos ejemplos que te podría dar, que no nos va, no, a lo mejor no, no vamos a tener el tiempo, la educación no es un buen negocio. Porque vos imaginate que donde yo digo de que si podemos hacer educación ambiental, primero con concientización comunitaria, que hay que concientizar. No es educar, la educación es el resultado de la concientización. ¿Me explico? Ahora, donde nosotros podamos, de que lleva su periodo, como te dije, de unos años, un mínimo de 5 años,
que tiene que empezar desde el jardín de infante. Ahora, yo te hago el otro planteo, decimos, bueno, hoy en día pasa un camión todos los días, los 365 días del año. Para mí eso no es ningún logro, ni tengo de que empezar a descorchar porque la ciudad está limpia. No es así, porque donde dejan de pasar se vuelve a ensuciar, porque no se educa a la gente. Ahora, si nosotros aparecemos con un planteo donde decimos, bueno, vamos a tratar de empezar a minimizar los residuos, vamos a bajar todo lo que sea los hábitos de consumo, como para que se pase 3 veces por semana, yo te pregunto qué es lo que van a pensar los grandes monopolios o empresas que están conformadas para de que el sistema siga siendo perdurable en el tiempo y mantenga los rellenos sanitarios como única solución para el destino final de los residuos. No es un buen negocio que Carlos Micilio diga de que en vez de pasar 365 días van a tener que pasar 150. ¿Me explico? Entonces, ¿todo eso a qué lleva? A que está todo en una vorágine de acciones que no te permiten, y de hecho no te lo permiten, porque dentro del manual del manejo de los residuos de los sólidos urbanos, que está el manejo, la disposición, destino final y el diseño, dicen como cliché la educación ambiental, porque queda bien, pero no está contemplada la educación ambiental como parte primordial, que a partir de eso nos va a hacer realmente bajar costos por donde lo mire, porque realmente la gente, en la medida que se involucre y empiece a minimizar, a cambiar sus hábitos de consumo y hacerse cargo de los residuos, hasta incluso te digo pagando para el destino, acá te pueden llegar a colgar. De Canadá para abajo, o de México para abajo, te pueden llegar a colgar del palo mayor si vos decís hay que pagar para que se hagan cargo de los residuos. Y hay que pagar. Y al que no paga lo tienen que sancionar. Y te digo más, no solamente sancionar, sino siempre yo vengo promoviendo hace mucho tiempo de que hay que penalizar con acciones comunitarias. ¿Por qué? ¿A qué apunto? Porque vos decís hoy en día pagar por una ley que se haga una ordenanza porque vos hiciste una infracción ambiental. Por ejemplo, con un carro o con lo que sea, con un camión, tirás los residuos en un botadero. Eso te sale, que yo te diga, 10. No me hace nada a mi empresa o yo, infractor. Está dentro de mi balance que yo pago 10 pesos por semana para eso. ¿Me explico? No me está haciendo absolutamente nada. De hecho, se lo pago, pero lo sigo tirando, porque las acciones son blandas y las leyes, como son interpretativas, se prestan a eso. Ahora, si yo te hago replanteo de decir, bueno, pero aparte de la penalidad que yo te estoy pidiendo, que te cobro 10, vas a tener que, no sé, ir a cuidar a ancianos, pintar árboles o hacer cosas que realmente lo tengas que hacer vos, no el chofer o la persona que manejó el cambio, ya iba a cambiar la cosa. ¿Me explico? Porque ahí ya realmente me molesta y ya no pasa por solamente tener que pagar, sino de que aparte yo tengo que hacer. O sea, es la única manera, con acción comunitaria, es la única manera que se respete la ley. Que ya de por sí digamos de que en muchos sectores no se respeta. No sé si me abrí demasiado, pero bueno. Claro, es una manera más o menos de enfocar tipo las teorías motivacionales de el látigo o la zanahoria. Te doy el incentivo si haces, cuando quiero cambiar comportamientos, cuando haces las cosas buenas, un bono, esa es la zanahoria, o te doy con el látigo cuando las estás trabajando de manera no apropiada, de tal forma de poder moldear comportamientos en el tiempo para los ciudadanos. Es que aparte el mal accionar de uno, en el momento que trae perjuicio a terceros, ya te está involucrando a más de uno, entonces vos te tenés que hacer cargo. Entonces por eso tenemos que educar desde niñez, acompañar, pero también tenemos que sancionar si no se cumple.
sino en todos los órdenes. No hablemos solamente en que tengamos un ambiente sustentable, cuidarlo, porque esto no se trata de ser ortodoxo, sino por el estilo. Estamos defendiendo la calidad de vida. Estamos defendiendo de que la contaminación y los residuos que genera la contaminación es importantísimo. Y ves, es lo que nosotros vemos, o sea, como es tan transversal el tema de la contaminación, afecta, el tema de los residuos, mejor dicho, afecta a la salud, en el tema de salud, turismo, trabajo, cultura. O sea, por donde lo mires, el residuo te está marcando una forma de ser. Y a mí me dijeron hace muchos años, y realmente tuvieron razón el francés que me lo dijo: vos querés saber cómo se maneja una sociedad o cómo es una sociedad, no hace falta que sepas el idioma. Mirá cómo manejan el residuo y cómo manejan en la calle sus vehículos. Y si vos lo mirás y lo analizás, te vas a dar cuenta cuando una sociedad es ordenada, prolija, y no hace falta ser Suecia ni ningún país escandinavo, porque esa también es una excusa, ¿me explico? Es una excusa para siempre tener que tirar la piedra más adelante y no empezar a hacer, no, porque es otra idiosincrasia, no podemos transferir acciones que no va con nosotros, no, eso es, o sea, las podemos adaptar y podemos empezar, y no siempre andar mirando el progreso a través de. Exacto, justo uno de los problemas que existen en varios gobiernos subnacionales, acá en Perú le denominamos municipios, municipalidades, ¿no? Es la carencia o la falta de tener implementado un sitio para administrar los residuos sólidos. Normalmente nosotros les llamamos acá a una planta. No hay plantas de tratamiento de residuos sólidos, simplemente son botaderos en donde ya se empieza a generar toda una problemática social. Justo yo tuve la experiencia cuando estábamos trabajando una tesis sobre una planta de tratamiento, e incluso tuvimos la oportunidad cuando hicimos un viaje internacional a Argentina de visitar una planta que la basura la transformaba en bloques para poder construir viviendas sociales. Eso no hay, los municipios de acá no ven una rentabilidad de la basura y también la sociedad no toma conciencia de que no solamente es el impacto negativo de tirar la basura o no gestionarla de manera adecuada, como hace mención usted, sino que también como sociedad podríamos beneficiarnos si nosotros, por ejemplo, hacemos segregación en origen, que es algo básico que no se practica en sociedades como la peruana. Son muy pocas municipalidades que lo practican, y eso es un tema cultural al cual desde las autoridades también no le ponen importancia, y también bajamos hasta la unidad básica en las familias, también poco se inculca, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es pateando el problema ambiental para las generaciones que vienen. Y bueno, el caso que estamos viviendo en este momento a nivel internacional del coronavirus nos hace palpar, nos hace sentir cuál es el impacto que vamos a tener si es que las cosas no las cambiamos, no las llevamos de otra manera diferente. Y bueno, la pregunta que queda aquí latente es: ¿el post-coronavirus, mejor dicho, el coronavirus, habrá servido para poder cambiar parte de los modelos mentales de la sociedad que no era consciente de los manejos ambientales de manera adecuada? Mira, yo respecto a toda la enseñanza que nos está dejando el tema de coronavirus, soy un poco escéptico, porque lo único bueno que noté en todo esto son dos cosas. Una que, como te dije anteriormente, nos hace a todos iguales. Acá no tiene que haber países de primer mundo, segundo, tercero. Zonas vulnerables o zonas premium, nos hizo a todos igual.
La segunda cosa positiva que vi es bueno, el ver cómo el accionar del hombre, al estar inactivo, digamos, cómo resurgió los colores del agua, los animales que volvieron a ser parte de este planeta. O sea, todo eso es hermoso, pero pongamos la verdad sobre la mesa, eso no va a durar donde esto o se descubra la vacuna o vuelva a la normalidad. O sea, la isla de la basura del Pacífico, la culpa no es del agua, ni la culpa es del animal que se lo comió. ¿Me explico? O sea, yo creo de que hay un montón de acciones que nos va a dejar porque estamos asustados, pero después normalmente vamos a volver, parece a mí, en mi apreciación, vamos a volver a acciones donde nos vamos a empezar a dividir, a ver quién es el que realmente levanta la carta de decir, no vamos a hacer nada, tenemos la oportunidad, podemos arrancar no de cero, pero arrancar desde esta realidad que nos demostró esta pandemia, de que podemos cuidar el planeta y que debemos cuidarlo. Lo que pasa es que siempre estamos entre la disyuntiva de decir, bueno, y lo ortodoxo, los que están en contra, hasta te podría decir, de la energía nuclear, que esto que lo vamos a ver el día de que digamos, bueno, a la miércoles no hay más energía nuclear, que no necesite tu hijo una radiografía. ¿Me explico? O sea, no tenemos un término medio donde podamos consensuar y debamos cuidar el planeta siendo, no atentando contra lo que es una economía, porque convengamos de que no podemos ser tan necios de decir, no, no hay más industria. Sí, obviamente, de que hay que ver de qué manera se pueden modificar infinidad de acciones, o sea, implementar, por ejemplo, como sugerencia, la energía renovable. Eso es altamente, pero la matriz, bueno, pero si no empezamos, no vamos a terminar nunca. Con los paneles solares, con los molinos eólicos, cambiando, como te dije hace un rato, los hábitos de consumo, viendo el tema del packaging, que realmente para traer una pila tenés papel, cartón, bolsa de plástico, telgopor, tenés todo para una pila, que yo te diga. O sea, hay toda una industria que incluso también trasciende las fronteras, donde también hasta eliminan ellos los residuos a través del packaging que van mandando al extranjero. ¿Me entendés? Entonces, hay formas. Lo que pasa es que también, siempre yo apunto sobre lo mismo, hay distintas maneras de bajar lo que es el consumo de los residuos. Uno es el hábito de consumo, obviamente, y después también el ser parte de las soluciones, también el tener que hacer la separación en la casa, ¿viste? Pero digamos, como dicen los argentinos, a mí me jode tener que hacer la parte que sí, el famoso tema de las pilas. Yo pongo las pilas separadas y después yo sé que la relleno sanitaria pone todas juntas, entonces no lo hago. Mira, vos fíjate lo que vos tenés que hacer, y si vos lo hacés, yo creo que ya es muy importante. Después vamos a reclamar todos los que separamos las pilas para que realmente le den el destino final apropiado. Pero con el hecho de decir, no lo hago porque al final siempre caemos sobre la misma solución, hace lo que vos dijiste hace un rato, o sea, pateamos la piedra y esto siempre termina sin solucionar. No te escucho. Hace poco leí un artículo suyo publicado en la universidad de la región donde yo nací, que es la región Tumbes, de la Universidad Nacional de Tumbes, y allí hace una síntesis de todo lo que estábamos conversando. En esa región hay, entre las tantas problemáticas ambientales que tiene, siendo tan pequeño, tiene varias problemáticas álgidas. Existe una que es la contaminación de su río principal, que es el río Tumbes, por el cual
con esa agua, la potabilizan y la población consume esa agua. Esa contaminación viene desde el país de Ecuador. Entonces, y bueno, esto desemboca en el Océano Pacífico y por las mismas corrientes tiene que caer en una reserva natural que son los manglares, en donde hay todo un ecosistema, un hábitat natural que son las conchas negras, los cangrejos y otras tantas bonitas especies que existen. Entonces, hay mucho escepticismo en pensar de que la generación como la mía, o tal vez generaciones más adultas a la mía, quieran cambiar toda esta problemática que existe en el mundo, en lo ambiental. Y tal vez se apunta en pensar hacia los millennials, los centennials, que puedan tomar, como se dice, el sartén por el mango, para poder hacer actividades para remediar toda esta cadena de impacto al medio ambiente. ¿Cómo se puede incentivar a estos jóvenes para que no pierdan la esperanza y sus intentos para poder tener algunas acciones pro ambiente no se frustren en el camino? Mira, yo tengo la suerte de ser invitado por varias instituciones, universidades y demás, y tengo la suerte de estar varias veces en el Perú y en el Ecuador en particular, porque lo mencionaste. Las realidades son muy, muy parecidas, nosotros no somos ni más ni menos que ustedes, y hay ciertas cosas que nos emparentan en buscar una solución. El tema de la solución de la juventud, yo creo en particular de que, como en todos los casos, o sea, pasa por los buenos ejemplos. O sea, te podría decir de que si vos haces un buen planteo de concientización donde lo manejás abarcando un paraguas, vendría a ser donde vos estás educando al padre en la fábrica, a la abuela en el centro de jubilados, a los chicos en el colegio, a los otros chicos en el club, o sea, en todos los sectores sociales, va a llegar un momento de que es un tema de que está instalado en la sociedad. Ahora, si vos lo planteás desde lo pedagógico, donde lo tenés que aprender de memoria, lo repetís y no lo tomás como propio, llega un momento de que es una materia donde realmente es muy ajena a la realidad que uno vive en el día a día. Los chicos, por una cuestión también de cierto machismo, no cierto, de machismo de que hay en todas las sociedades, como te dije, en América, hacen de que también las formas que ellos tengan de querer modificar sean machacadas por el autoritarismo de ese machismo que no te deja desarrollar. Entonces, si penalizamos, si modificamos y si bastardeamos de información e involucramos a la gente, pero para darle conocimiento, lo tenemos que informar, controlar y educar, va a llegar un momento de que vamos a ir talando esa piedra y la criatura realmente va a ver de que está sostenida, de que está contenida y de que por ahí sí o sí pueden llegar a sostener un cambio de conducta, un cambio de hábito. Pero es como todo, si vos ves de que no hay leyes que se respeten o de que son interpretables según como venga. Si vos ves de que yo, papá, le está dando la basura al carrito y de casualidad yo veo que el carrito lo está tirando en un botadero y papá dice no, porque yo cuido el medio ambiente, a ver dónde. ¿Me explico? O sea, yo creo de que la sucesión de ejemplos que nosotros le demos a nuestros hijos o a nuestros nietos, va a ser como de que es el disparador para que ellos realmente tomen la posta y sigan. Pero para tomar la posta y sigan, tienen que saber también
en base a la enseñanza que le va a dejar nuestro accionar, de que no hay una única verdad. Porque ni siquiera Schopenhauer estaría de acuerdo con decir de qué es la verdad absoluta. No, no, no. Tenemos distintas opciones, tenemos distintas alternativas como para empezar a modificar desde varios puntos una realidad que es una sola, el cuidar del medio ambiente. Pero no desde el cliché, sino es nuestra segunda casa. O la primera, como la quieras ver. Perfecto, señor Carlos Misilio. Una agradable entrevista con usted sobre el tema que en este momento está en boga por la pandemia que estamos viviendo, que es el medio ambiente, que nos permite replantear o reconsiderar posiciones que antes posiblemente las teníamos relegadas y que ahora, si nosotros no le damos la importancia debida, posiblemente vamos a perder nuevamente una buena cantidad de años para poder remediar el impacto que ya hemos estado brindando, mejor dicho, el impacto que ya le hemos estado dando a nuestro planeta, que es nuestro hogar, ¿no? Entonces, no sé, ¿podría dedicarle palabras finales a nuestra audiencia en Management Perú? Bueno, antes que nada, agradecerte el espacio que me diste y la oportunidad para poder tirar un montón de ideas que siempre las vengo sosteniendo desde hace muchos años, en la cual me ha traído grandes problemas y hermosas satisfacciones cuando te dicen de que vos los ayudás a pensar. Y no desde lo literal ni de que me vayan a dar el premio Cervantes por la escritura, pero el hecho de publicar anualmente de que empresas o de la comunidad europea después quiera haber impreso el libro por la forma en que yo abordo estos temas, hace de que hay una esperanza, o al menos, no es mía, porque no, yo no soy más que un gladiador, porque no, con pelear no basta, ser un gladiador de ideas, de tratar de impulsarlas, y vos fíjate qué cosa rara, de que eso lo tratan desde Europa, donde a lo mejor están 12 o 13 escalones arriba nuestro, pero la forma que yo tengo de explicar las cosas. Olvidémonos de que yo en todo esto nombré residuos y estamos hablando de acciones de vida y no desde lo religioso. O sea, yo creo que debemos sí o sí empezar de una vez por todas a modificar nuestras acciones y costumbres, verlo seriamente y antes de hablar mirarnos en el espejo y vamos a encontrar al primer responsable de todo esto que está pasando. Y a partir de eso, y yo creo de que vamos a crecer como sociedad y fundamentalmente que nosotros no somos menos que nadie. América no es menos que nadie. Y todo mi cariño al Perú, que casualidad siempre me invitan, de las universidades y de ingeniería. Fíjate qué raro de que esos roles se mezclen, como diciendo, ¿y por qué a los ingenieros les interesa de que una persona les ayude a reflexionar? Justamente por eso, porque la solución depende a veces de las pequeñas cosas. Y como para terminar, vos fijate de que nosotros somos parte del problema, o sea que en teoría de nosotros depende parte de las soluciones. ¿Quién empieza primero? Efectivamente. Gracias, señor Carlos Misilio. Será hasta una próxima oportunidad. Dale, dale. Buen día. Me gustaría muchísimo y muchísimas gracias y un cariño muy grande a todo el Perú.